Hola mis pequeños cabrones. ¿Cómo están? Yo soy el Dioses y el día de hoy los adentraré a través del mágico mundo de los cuentos infantiles. El mundo de las historias fantásticas es muy vasto. Muchos cuentos han sido contados a través de los años a generaciones y generaciones de pequeños y no tan pequeños. Imposible se me hace olvidar títulos entrañables tales como La Bella Durmiente, La Cenicienta, Blancanieves y Los Siete Enanos. Pero todos ellos, cuentos extranjeros. Siendo que nuestro país tiene una gran cultura de cuentistas. Historias que han llevado nuestra imaginación más allá de los límites. Es por ello que el día de hoy haremos un recorrido a través de los más fantásticos cuentos mexicanos. Esas historias que quizás con el tiempo hemos olvidado, pero que en su momento estaban en boca de todos. Comencemos con nuestro primer cuento. Había una vez un reino llamado Solidaridad, que era gobernado por un rey de gran inteligencia y grandes orejas. Durante su sexenio apareció una feroz bestia que parecía provenir de otro mundo, a la cual le llamaron el Chupacabra. La bestia tenía aterrorizado al reino entero, ya que aunque no había pruebas fehacientes de su existencia, los noticieros se encargaban de divulgar retratos hablados, ya que eran muchos los aldeanos anónimos que, por supuesto, sin ningún fin de lucro, aseguraban haber visto al Chupacabras. A diario se morían retehartas vacas y retehartas borregas, lo cual mantenía a los habitantes ocupados con cada cosa que pasaba con el Chupacabras. En tanto, el soberano hacía algunos cambios que afectarían el estilo de vida del reino, pero era más factible creer en una criatura de otro mundo. El tiempo pasó y pasó. El soberano concluyó su sexenio. Jamás se logró comprobar la existencia de Chupacabras, pero al reino le cayó una crisis de la chingada, de la cual aún padece sus estragos. Fin. El de la niña Polet. Se los voy a contar. Había una vez una hermosa niña de nombre Polet que vivía con sus amorosos. ¿Qué tan infantiles, no, pendejos, nos creerá nuestro gobierno a los mexicanos que con cuentos para niños nos duermen y nos entretienen cada que se les da la gana? Cada que se pretende aprobar alguna nueva ley pendeja y absurda, o un aumento en el sueldo de los diputados o en los impuestos, o simplemente hay que cubrir alguna marranada, un cuentito como estos aparece. Nos inventan algo nuevo y fantasioso con el fin de mantenernos entreteniditos un rato. Y lo peor de todo es que no importa qué tan infantil o ridículo sea el cuentito, terminamos involucrándonos, queramos o no. Ahí tenías hace algunos años a todo México temiendo la Chupacabras, o hace algunos meses, en cualquier conversación de café o en donde estuvieras, la gente especulaba acerca de si había sido el papá o la mamá de Polet quien había matado a la niña. O qué pasó con el cuentito del gober precioso, el gobernador de Puebla, para los que no sepan. Era un escandalazo. Hasta donde sé, sigue siendo el gobernador de Puebla y no pasó nada, a nosotros ya se nos olvidó. Distractores nada más. O dígame, ¿saben de alguien que no haya registrado su celular y se lo hayan cancelado? Yo no, y sé de gente que no lo registró. Llega el punto en el que no sabes ni qué creer. Yo llegué a dudar de la influenza, de no ser porque supe de casos cercanos, sonaba demasiado fantasioso para mí. Sí, en México hay un chingo de cuentos infantiles como estos, todo el tiempo. Lo malo es que entre más surgen, más nos dan en la madre. Yo soy César León, nos vemos el siguiente jueves. Cuídense. Ay, no.